it doesn't. Hola amigos del hobby, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de este, vuestro canal, ChusHammer. ¡Ja! ¿Qué ha pasado? He cambiado de zona de grabación. Nada, el vídeo de hoy quiero hacerlo aquí en la zona de trabajo, aunque la introducción haya sido en el setup o en la zona de grabación estándar, pues para este vídeo he cambiado a esta zona un poco menos ostentosa, menos iluminada, donde tengo, pues detrás veis todas las cosas de trabajo y demás, una cosa como más familiar, pues para poder dar entrada a este vídeo. Hoy no vamos a ver ninguna manualidad como tal, hoy no vamos a ver ninguna pieza o ningún objeto de ninguna marca comercial de ninguno de nuestros colaboradores. Y hoy lo que me voy a centrar o lo que queremos enseñar, pues es una iniciativa que se ha tenido desde la asociación Tocaos del Ala, pues para llevar el modelismo a estas personas con discapacidad, en este caso discapacidad física, y hemos tenido la suerte pues de ser los primeros que van allí a introducir un poquito todo lo que es el modelismo, la pintura, pues a estas personas que por X circunstancias o por Y, pues no tienen los medios, los recursos o inclusive la capacidad para poder desplazarse a estos concursos o a estos eventos. ¿Por qué digo no tienen la capacidad y demás? Pues porque tenemos que ver, ahora no, vamos a ver un poquito las personas que estaban en este centro, que necesitan pues vehículos que estén adaptados para su discapacidad, para poder trasladarlos. No es lo mismo que nos juntamos cuatro, nos montamos en un coche y ala. ¿Y qué hemos querido hacer? Pues gracias a la trabajadora social de los Tocaos del Ala, que se puso en contacto con nosotros para que, con el canal, para que demos pues un, o para que diéramos, porque ya lo hemos hecho, pues un curso o un taller, mejor dicho, un taller introductorio, pues de esto, del hobby, del modelismo, de todo un poquito, de la pintura, que explicáramos, pues no teoría del color como tal, pero sí un poco, pues que para los usuarios del centro, que estuviesen un poco más entretenidos y que conocieran el modelismo como tal. He estado explicándoles pues un poquito las técnicas que habían, desde, ya les he dicho, inclusive la pintura al fresco. He hecho la gracia de no frescos como vosotros, es normal, o sea, esa gracia es diaria. Y también un poquito pues los diferentes pinturas o elementos que tenemos a la hora de poder desarrollar pues lo que nosotros hacemos, llevar el arte que se puede estudiar en la carrera de Bellas Artes, utilizando pues óleos, acrílicos, etcétera, y diferentes métodos de pintura o técnicas de pintura, pues al modelismo, a las miniaturas, etcétera, etcétera, además de pasárnoslo pues genial. Entonces, como no es un vídeo típico de lo que hacemos aquí en el canal, un vídeo donde hacemos peanas, hacemos manualidades, hacemos pintura, vemos material, sino que es un vídeo más un poquito para no remover conciencia, sino enseñar que todos tenemos derecho a poder disfrutar de este hobby. Seamos discapacitados, no seamos discapacitados, tengamos algún tipo de lo que sea, todos podemos disfrutar del hobby. Y por supuesto, si nos lanzan pues estas propuestas desde cualquier centro, como ha pasado con el centro Tocaos del Ala de Cieza, pues vamos, allí que estamos, y por supuesto siempre el canal ChusHammer, vamos a apostar porque todo el mundo, le pase lo que le pase, tenga lo que tenga, yo estoy flipado, yo soy el más flipado de todos, o sea, vamos, soy el primero que vamos a acudir y vamos a intentar que todo el mundo pueda disfrutar del hobby lo más parecido que lo disfrutamos nosotros. Y si no pueden ir a ver estos certámenes o no pueden ir a ver estos concursos, pues vamos a ser nosotros los que les vamos a llevar pues unas piezas, un poquito de lo que se hace
hace en estos concursos, para que puedan también verlos directamente, porque al final no es lo mismo ver fotografías o ver vídeos, que ver las piezas, tocarlas, enseñarles cómo pintas un diente, que ha sido lo más... ha sido cuando le ha explotado la cabeza. ¿Cómo puedes pintar algo tan pequeño? Pues todo eso, enseñárselo y, oye, quizás salga alguien que le de estos centros que les guste el modelismo y podamos seguir atrayendo adeptos a lo que nos gusta. Bueno, ya no hablo más, es que fijarse la chapa que metió de 5 minutos del tirón, y vamos a ver lo que hemos hecho en este taller con la asociación Tocaos del Ala. ¡Vamos a ello! ¿Cuántos años el arco? ¿Tengo aquí la pared? ¿Vos queréis? Sí. ¿Qué queréis, nada más? Sí. ¿Vos queréis comer? ¿Cómo se hace? Una pequeña demostración de cómo se hace. Vosotros conocéis, o espero que conozcáis, que hay muchas técnicas a la hora de la pintura. ¿Lo habéis visto? He visto un montón de técnicas con paletas, con pincel, muchas técnicas de pincel seco, utilizo para remarcar aristas, muchas cosas. Y también hay muchos tipos de pintura. Pintura acrílica, pintura al óleo, frescos, que se pintan mucho. Vosotros sois frescos, pero no me refiero a esos frescos, ¿no? Alguna de diferentes tamaños. Más lo que voy a hacer, ¿vale? Con más aporte de agua al estado, menos forma va a tener, más lógico se va a quedar. Entonces, todo el mundo dice, para poder pintar este tipo de miniaturas, necesitas gafas, necesitas lupas, necesitas que no veas. Esto es como todo, hasta para andar por la calle. Y a las miniaturas. En vez de pintar cosas tan grandes, pues pintamos cosas, como estoy viendo, mucho más pequeñas. O sea, la minimizas igual, pero con la misma técnica. La misma técnica. Pero la minimizas. Correcto. Además, ya no es que tú solamente utilicemos un tipo de pintura, que dices, no, si no vamos a pintar solamente. Conservarte la humedad de la pintura y el agua de la pintura. Ah. Esto lleva una esponja. Esta está sucia, pero la tengo ya para allá, que es con la que pinto yo. ¿Y qué se hace? Muy sencillo, por eso se llama paleta húmeda. Lo que hacemos es mojar la pintura, o sea, la paleta, tener una base que es la que nos hace que el agua no se pierda, poner una hoja de papel vegetal, que es donde echamos la pintura, y lo que hace esta humedad es que no nos seca la pintura y podamos trabajarla. Porque si la echamos a los 2 minutos va a estar seca. Echándola en la paleta, paleta húmeda, por eso está mojada, lo que hacemos es que esa pintura no se seque. Y también podemos diluirla o mezclarla más fácil porque estamos absorbiendo el agua que tenemos en el cuerpo y no se nos seca. También, al hacer una mezcla, si se nos va a secar a los 2 minutos, tenemos que estar otra vez mezclando, y las mezclas nunca son exactas. Nunca sabemos qué hemos echado de cada una. Entonces, en la paleta, al aguantarnos más tiempo, no necesitamos estar otra vez mezclando. Una vez que tenemos todo esto, que el papel ya absorbió y la esponja absorbió el agua, ¿cuándo? Mira. Ah, se me ha... ¿Tú sientes la humedad? Pues entonces no la toques. ¿Sientes la humedad? Lo que hace cuando echamos la pintura, cuando echamos la... Se queda ahí. Se dedica profesionalmente a esto. De hecho, hay libros que se llaman, como os he comentado, Teoría del Color. Es la teoría que te explica por qué ese rojo es ese rojo, este rosa es este rosa y ese blanco es ese blanco. ¿Y cómo llegar a ello? ¿Cómo podemos llegar a ese rojo? ¿Cómo? Porque si tú el rojo lo ves, y nos va a ayudar a poder pintar. Mira, voy a intentar pintar aquí delante vuestro algo pequeño. Voy a pintar los dientes. Todo eso. Después, como tenemos nuestra sombra ya creada, si queremos darle algún tono más claro en la puntita donde nos da la luz, entonces hacemos la mezcla del color hueso con un color blanco o un color amarillo que nos dé ese puntico más de luz. Vamos a ver si se ve bien. A ver si puedo hacerlo para que lo veáis. No se ve muy bien, pero ahora lo pasaré para que lo veáis. Los dientes, que son muy, muy, muy pequeños. Pero al final, como ves, no hace falta tampoco estar. No he tenido que ponerme ningún tipo de lupa, ni un... Tiene los dientecitos. Quien ha creado esta cabeza, la ha creado de cero. Y la ha cogido, el escultor en este caso, ha cogido el taco de masilla.
con la astilla y ha empezado a esculpir. Claro, no esculpe en grande y después se saca el molde en tu vídeo, no, no, no. Mm-hmm.